Bueno, ba, hasiko gean nahi badezue. Egun on, guztioi, eta mila esker etortzeagatik. Aurten, Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasun Departamentuak indartu egindu bidegorrien eta bizikletaren sustapenaren apostua bikoiztuz aurrekontua. Guztira, 5 milioi euroko aurrekontua izango dugu bidegorri berriak egiteko, Amute Jaizubia, Eibar Maltzaga, Lezo Pasai Donibaneko bigarren fasea, Azpeitia Aurrestila, eta beste hainbat ekimen baitare. Izan ere, gero eta gehiago dira erabiltzaileak, Gipuzkoan zehar gero eta gehiago dira, eguneroko mugikortasunean bizikleta erabiltzen duten gipuzkoarrak. Foru, bidegorri foru sarean, besteak beste, 128%-a erabiltzen dute ja egunero bizikleta lanera joateko, ikasketak egiteko, eguneroko bere bizitzan, ezta? Eta hori oso garrantzitsua da eta horrei lehentasuna emango diogu. Beste datu adierazgarri bat, oraindik emakumeak ez dugu bizikleta erabiltzen hainbeste. Gure datuen arabera, gizonezkoen 84%-a bizikleta erabiltzen duten gizonezkoak dira 84%-a eta emakumeak 16%-a besterik ez. Gipuzkoako bidegorri sarean. Eta bueno, horrei nolabait buelta bat ere eman behar diogu. Lehengo urtean hasi ginean ja elkarlanean Kalapiekin adibidez eta bultzatu gendun emakumeen arteko alako konzentrazio bat eta egun bat bizikleta erabiltzeko eta bizikleta garraio modu ez bakarrik sostenigarria, baizik eta osasungarria eta unibertsala delare azpimarratu nahi nuke. Eta ildo horretatik ere jungo dira gure lan lerroak. Jakin badakizue, iaz ere, persona helduen arteko ikastaroak antolatu genituela, eta aurten ere izango ditugu hori bultzatzeko, bizikletaren erabilpena pertsona helduen gan ere. Beste datu bat, foru bidegorrien sarean erabiltzen duten txirrindulariak, bere perfila edo bere adina bataz beste 47 urtekoa da. Hor, deigarria da baitere, oso gutxi direla nerabeak eta gazteak eta ezainbeste ere edadetuak. Beraz, hortan ere lan egin beharko dugu. Decía que este año el Departamento de Movilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa va a reforzar su política de apoyo al uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible, saludable y universal, duplicando casi el presupuesto de la Diputación Foral y del Departamento dedicado, como digo, a la construcción de bidegorris y al fomento de la movilidad sostenible y saludable. Vamos a contar con 5 millones de euros para construir los bidegorris de Amute Jaizubia, la segunda fase del bidegorri de Lezo Pasai Donibane, comenzar a construir el bidegorri de Eibar Maltzaga, también Azpeitia Urrestilla, entre los más importantes. Vamos a duplicar también las ayudas a la construcción
de bidegorris locales a los ayuntamientos. Pasaremos de 75.000 a 150.000 euros que serán distribuidos en los proyectos que los ayuntamientos nos planteen, y seguiremos apoyando también actividades para potenciar el uso de la bicicleta entre todos los sectores de la población guipuzcoana. Los últimos datos que tenemos de uso de la red de la red foral de Bidegorris arrojan datos significativos. Por ejemplo, son un 84% de hombres y un solo 16% de mujeres. Creo que la desigualdad aquí también es evidente, y desde el departamento comenzamos ya el año pasado a trabajar con diferentes colectivos como Calapié, pues para ir fomentando también el uso de la bicicleta entre las mujeres. Un dato significativo también: de todas las personas que utilizan la red foral de Bidegorris, ya son el 28% los que utilizan la bicicleta cotidianamente para ir a trabajar, para ir a estudiar, para hacer compras, y ese es un dato significativo, es casi un 30%. Y en ese sentido tenemos que impulsar la utilización de la bicicleta como un medio de transporte más sostenible, saludable y universal, de acceso universal. Porque la edad media de las personas que utilizan la red foral de Bidegorris se sitúa entre los 47 años y es bastante significativo, que es un porcentaje relativamente escaso el de los ciclistas de menos de 25 años, por ejemplo, ¿no? Que parece en principio un poco contradictorio, pero es así. Y la mayoría de las personas ciclistas, por ejemplo, están empleadas, tienen un empleo, ¿eh? Y a pesar de ese 28% de la población ciclista que lo utiliza todos los días, es verdad que todavía la red foral de Bidegorris se utiliza fundamentalmente para el ocio, para el deporte, y se utiliza mucho porque la gran mayoría de personas utilizan al menos 4 días por semana esa red foral, ¿no?, de Bidegorris. No hay que olvidar también que la red foral de Bidegorris no solo la utilizan las personas con bicicleta, sino que el uso mayor es de las personas que utilizan para andar. Son vías compartidas, vías peatonales y vías ciclistas. Y eso yo creo que también hay que ponerlo en valor, porque están siendo muy utilizadas y es una forma también de transporte saludable. La gente anda y eso es muy bueno, y además andan las personas, en este caso, de mayor edad, con lo cual las vías peatonales y ciclistas están contribuyendo a articular una movilidad sostenible y muy, muy saludable, ¿eh? Y yo creo que eso también es de destacar. La valoración que hacen las personas que utilizan los Bidegorris forales es muy buena. La puntuación media es un 7,6, o sea, un notable alto, que dan especialmente las condiciones de seguridad, que son las mejores, las más altas, y también el mantenimiento, el resultado de los firmes, del asfalto. Hay, y no hay que negarlo también, problemas de convivencia entre los peatones y los ciclistas, especialmente en las vías que tienen mayor uso, y ahí también pues debemos de seguir impulsando campañas de pedagogía, de concienciación, de que estas vías son vías de convivencia, no son vías ciclistas y peatonales para ir a toda velocidad, para hacer, si me permiten la expresión, un poco el cabra, ¿no? Que no. Y no es, además, es el caso. Yo creo que para el número de usuarios y usuarias que está habiendo, no hay
mayores conflictos ni mayores problemas. La vía mejor valorada por los ciclistas es la de Cizurkil-Asteasu y por los peatones la de Azpeitia-Azcoitia, Tolosa-Aleguía y Soraluce-Vergara. Y bueno, pues yo creo que estos son los datos más significativos que os queríamos trasladar. Aumento constante de los ciclistas que utilizan la red foral de Bidegorris todos los días para hacer su vida cotidiana, para ir al trabajo, para ir a estudiar. Más mujeres que hombres, significativamente, muchos más hombres que mujeres, aquí he dicho al revés, más hombres que mujeres, una edad media de 47 años y una muy buena valoración del estado de la red foral de Bidegorris, en la que, como os digo, vamos a invertir 5 millones de euros en este año 2018. La red foral actual, yo creo que construida está por 150, sí, la mitad, yo creo unos 150. Estamos en la mitad, más o menos, de todo el conjunto de la red foral de Bidegorris establecido en el plan, en el PTS de bicicletas. Claro, es que esto es solo los datos que tenemos un sistema de conteo en toda la red de la red foral de Bidegorris, pero siempre digo que, claro, los ayuntamientos están haciendo un esfuerzo también muy, muy importante y por eso, para ayudar a ese o contribuir a ese esfuerzo, hemos duplicado las ayudas a los municipios. El año pasado fueron 75.000 euros para financiar tres proyectos en Lazcao, Escoriaza y Anueta y este año hemos duplicado, serán 150.000. Sacaremos dentro de unas semanas ya la convocatoria para que los ayuntamientos puedan presentar sus proyectos y recibir estas ayudas. No sé si lo has dicho usted en la nota de prensa, 87% de hombres, sí. Mujeres, pero ¿cuántos en total? ¿Qué número de personas habéis calculado que puede utilizar la red foral de Bidegorris el año pasado? Ese dato no lo tenemos. Ese dato no lo tenemos. Muchos. Sí, en cualquier caso, muchos. ¿Las mujeres el año pasado qué porcentaje? Los porcentajes andan muy similares, no varían, no. Sí, no están variando. No están variando, pero hay también igual, hay que hacer otra lectura, ¿no? Posiblemente las mujeres utilicen mucho más los Bidegorris urbanos que la red foral de Bidegorris, porque la red foral, de alguna manera, lo que va es uniendo a unos municipios con otros, pero la movilidad ciclista en cada municipio yo creo que es diferente y ahí sí hay más mujeres. Lo podemos ver, por ejemplo, en Donosti, ¿no? En San Sebastián, los Bidegorris, yo no sé cuál es el porcentaje, pero seguro que es mucho mayor, porque en recorridos urbanos pues posiblemente las mujeres se incorporen y utilicen la bicicleta mucho más. En los Bidegorris forales, como tienen otra concepción y son utilizados todavía mucho más como ocio, como deporte, la mujer no está incorporada todavía a la bicicleta como deporte, tal y como están los hombres, ¿no? Es verdad que cada vez más y desde el departamento, por ejemplo, foral de deportes, hay un programa específico para mujeres y bicicleta, pero yo creo que esa es la lectura correcta. Todavía seguro que habrá muchísima diferencia, pero en los Bidegorris urbanos yo creo que las mujeres utilizan más la bicicleta que estos porcentajes que damos en el conjunto de la red foral de Bidegorris de Gipuzkoa. Bai, nik usten dut hori nabarmena dala. Oraingoz, foru
foru bidegorri sarea erabiltzen da gehien bat aisialdirako, kirola egiteko nolabait, eta emakumeak horretan oraindik ez gaude bete-betean. Nik pentsatzen dut eguneroko mugikortasunean herri edo hiri barruan emakumeak gero eta gehiago dira bizikleta erabiltzen dutenak, eta Donostian ikustea besterik ez da ho. Baino egia da emakume txirrindulariak ez daudela inbeste kirol moduan bizikleta erabiltzen dutenak. Hori nik usten dut irakurketa hori egin behar dela ikusteko hain diferentzi nabarmena zergaitik den. Ez da. Beste zeo zer? Las vías municipales, depende de qué municipios, son compartidas o no. Los bidegorris en San Sebastián no son compartidos, no son plataformas compartidas. Los forales sí. Sí.